mis amores, les cuento que estoy paniqueada porque hoy voy a utilizar el color que menos me gusta usar en los ojos, el que siempre pienso que se me ve horrible, y ese es el color azul, porque para el día de hoy nos estamos retando con la cajita de Nati. Este video es en una colaboración con ella para utilizar el color que menos nos va o que menos usamos de la paleta de Jaclyn Hill, que es esta hermosura que está súper sucia por acá. Así que les voy a dejar el video de la cajita de Nati en la cajita de descripción de este video. Y creo que dije cajita muchas veces, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, como pueden ver, esta paleta está muy amada. La tengo cochina porque la utilizo todos los días, pero yo siempre me quedo en esta sección de acá y en este pedacito de acá arriba, que son como amarillitos, y estos de acá rojizos, rosaditos. Ese es como el lugar donde yo me muevo. Pero el día de hoy voy a estar usando este azul divino, que creo que se llama Pool Party, y este azul moradito de acá arriba, que se llama Twix, que se llama Twerk. Y bueno, mis amores, tengo la idea de hacer como algo súper rojizo en la parte de acá arriba y hacer un cut crease con azul. Creo que el contraste se vería súper, súper chévere. Así que voy a tomar un color de transición. En este caso estoy utilizando Butter. Y con una brochita súper esponjada lo voy a poner en toda la transición del ojo, en todo el párpado que no es el móvil, no me acuerdo cómo se llama. Y como pueden ver, esta brochita, que es súper despeinadita, distribuye muy bien el color y no pone cantidades excesivas de color en el párpado. Eso es lo que ustedes deben buscar en una brocha para la transición. Voy a agarrar ahora sí una brochita que esté limpia, que no tenga nada de color, y voy a difuminar las orillitas del primer color que aplique. Y ahora sí voy a tomar el tono Roxanne y con ese le voy a dar profundidad a la cuenca. No lo voy a llevar hasta tan arriba como llevé el color de transición, sino que lo voy a mantener un poquito abajo. Y cuando ustedes aplican el color en esta dirección, o sea, para que la sombra quede súper compacta en el lugar que ustedes quieren, tienen que hacerlo así, horizontalmente. Pero cuando ustedes agarran la brocha verticalmente, lo que van a hacer es que se vaya difuminando este color con el de arriba de una forma súper suavecita. Y vamos a regresar a la brocha anterior para difuminar las orillitas del tono Roxanne. Y ahora sí, con una brocha de difuminar más angosta, voy a utilizar el tono Jax para profundizar solamente la cuenca del ojo, enfatizando mucho la parte externa porque la parte interna la voy a llevar en una cuenca cortada. Entonces no necesito que se vea tan intenso en el inicio, pero sí quiero que se vea súper rojizo al final. Si ustedes tienen el párpado caído, es importante que miren hacia el frente y confirmen si realmente se ve ese color rojito que ustedes están poniendo en la cuenca, porque muchas veces si ustedes cierran el ojo se ve perfecto el color, pero cuando lo abren se camufla completamente con el peso del párpado. Entonces es importante que vuelvan y miren hacia el frente, regresen con los colores y se aseguren de que los colores se pueden ver cuando ustedes tienen el ojo abierto. Siento que necesito un poco más de potencia en ese rojo, así que voy a mezclar el tono Jax con el tono Hunts, que es el que está un poquito más arriba, que es más naranjosito, pero siento que le puede dar la fuerza al rojo que necesito. Y voy a regresar con la brochita anterior para difuminar esas orillitas que pueden quedar súper fuertes. Y ahora sí, vuelvo con la brochita que tenía limpia para borrar todas las orillitas del maquillaje y que se vea muy suavecita la transición de donde hay color hacia donde ya no hay color. Y yo creo que con eso ya queda perfecto. Ahora sí voy a hacer lo que me asusta horrible, y es aplicar el tono azul en el resto del ojo. Así que voy a tomar un corrector de... Y mis amores, interrumpo este video para recordarles que es una colaboración con la caja de Nati. Siempre le digo la cajita de Nati, pero la encuentran como la caja de Nati, y es esta mujer espectacular, peliazul, preciosa, que yo amo con todo mi corazón. Recuerden que les dejo el link en la cajita de descripción.
los de LA Girl, y este es en el tono natural. Y voy a agarrar una brochita tipo lengua de gato y con eso me voy a hacer el cut crease en la parte inicial. Me gustaría hacer uno completo, pero realmente con mi párpado caído camuflaría todo el rojo que acabo de poner. Entonces prefiero hacer un cut crease solo en el inicio del ojo. Es importante, si ustedes tienen el párpado caído, que apliquen el corrector en la parte inicial y luego abran el ojo para que el corrector húmedo les marque la parte de arriba de donde ustedes tienen que seguir cortando la cuenca. Porque si ponemos el corrector solo hasta nuestra cuenca normal, vamos a tener mucha transferencia de color hacia arriba y esa no es la idea. Les recomiendo que limpien mucho la brocha antes de volver a tomar corrector, porque la combinación del rojito con el corrector van a empezar a crear un color durazno que no nos va a servir como base para el azul que queremos aplicar. Y ahora sí, cuando no tengo casi nada de producto en la brocha, voy a empezar a darle toquecitos a la orilla del final para que se pueda difuminar entre donde está el corrector y donde empieza el color de la sombra. Y es el momento de la verdad, voy a aplicar el tono Twerk en la parte donde hice el cut crease. La verdad es que estoy nerviosa porque no sé qué tal quede esta combinación, espero que se vea bonita. Y ya que pulí la orillita inicial, voy a aplicar el resto con el dedo porque las sombras shimmer normalmente se aplican muchísimo mejor con los dedos. La verdad es que en este punto no tengo ni idea de lo que quiero hacer en la orillita externa. Creo que me voy a animar a poner un color súper oscuro. Voy a ver qué tal me va con Soda Pop, que es un color morado muy, muy, muy oscuro, casi negro, que está junto al negro en la paleta. Y lo voy a aplicar con la brochita de difuminar de la marca SP Pro, solamente en la orillita del ojo, la más externa del párpado móvil. Y dejé esa parte en la mitad porque ahí quiero poner Pool Party. La verdad es que me dan muchos nervios porque creo que eso es lo que va a arruinar el maquillaje. No sé, creo que lo arruiné, no sé. Oh, Dios. Miren que Pool Party se ve súper diferente sobre el negro que sobre el azul. Se ve súper chévere. Creo que está bien. La verdad, creo que sí me gusta. Sigo sin estar tan segura. Voy a aplicarme los mismos colores rojizos que tengo en la cuenca, en la parte de abajo del ojo. Voy a hacer una mezcla entre Jack y Hunts. Y lo voy a poner en toda la parte de abajo del ojo como para complementar ese look. Y voy a aplicar el tono Pool Party en el inicio del ojo como para darle un poquitito de luz a ese lugar porque siento que estaba muy oscuro. Y bueno, mis amores, este es el resultado. No sé qué piensan. La verdad, a mí me gusta y no me gusta a la vez. Siento que cuando estoy viendo directo hacia el frente se oculta muchísimo del azul, entonces se ve como un pop de color súper lindo. Pero cuando hago esta expresión o... no sé, cuando bajo la mirada siento que se ve demasiado el azul y es mucho para mí. No sé. Creo que es bonito, pero todavía me cuesta. Espero que este video les haya gustado y les tengo una noticia, y es que tenemos un nuevo grupo en Facebook. Se llama I Love Makeup Colombia. Yo lo creé para hacer un ambiente chévere en Facebook porque ya no estaba entrando a Facebook para nada, porque siempre eran noticias tristes, cosas violentas, cosas súper traumáticas. Entonces decidí crear un lugar súper positivo y súper lindo para que ustedes y yo podamos compartir cosas bonitas, obviamente de maquillaje. Les dejo el nombre del grupo aquí en pantalla y también el link en la cajita de descripción, debajo del link del canal de La Cajita de Nati, para que ustedes vayan y lo visiten y vean qué tal les parece. Recuerden que ese es un grupo cerrado, entonces voy a estar aprobando las solicitudes en el caso de que ustedes la manden. Y les cuento que por allá hicimos unos retos, se llaman retos de la semana, y cada semana hacemos algo distinto. Ya van 3 o 4 semanas de que empezamos a hacer los retos y el premio del reto es aparecer en el canal. Así que les voy a dejar con todas las foticos del reto de la semana.
Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video.